tal amigos? Pues en este video les voy a mostrar cómo resetear o borrar un testigo que aparece en el display de aquí del tablero del coche. Es un vehículo de la marca Volkswagen, es un Gol. Y aparecen por aquí unas letras que dicen INSP, justo debajo de donde está el kilometraje. Esto hace referencia a que necesitamos hacer una inspección en el motor de nuestro vehículo. Ahorita les voy a mostrar cómo resetear o borrar este testigo y es muy sencillo. Vamos a ver. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo aparecen estas letras que dicen INSP. Y lo primero que vamos a hacer es meter la llave en el switch y lo vamos a girar hasta el punto en el cual prenden todos los indicadores en el tablero. No es necesario prender el motor. Entonces, en este punto vamos a ver justo debajo de donde está el kilometraje que están parpadeando unas letras que dicen INSP. Y como les había mencionado, esto hace referencia, según Volkswagen, a que necesitamos hacer una inspección en el motor. Esto no es otra cosa más que hacerle un mantenimiento preventivo, una afinación completa. Anteriormente yo ya le hice todo el servicio a este coche, le cambié el filtro de la gasolina, el filtro del aceite, el filtro del aire y también las bujías. Lo que sigue es borrar este testigo que dice INSP. Es muy importante hacer este paso, ya que de esta manera la computadora nos va a volver a indicar otra vez cuando necesitemos hacerle el mantenimiento preventivo, va a volver a prender este testigo en el display, así nosotros sabemos que habrá que hacerle una nueva afinación. Bueno, aquí ya cambié de cámara para hacer el movimiento y lo primero que vamos a hacer con el vehículo apagado es presionar este botón de aquí del odómetro en el tablero y lo vamos a mantener presionado durante 5 segundos. Después vamos a abrir el switch sin soltar el botón y vamos a contar alrededor de 10 segundos y se nos va a resetear por aquí el testigo que dice INSP. Es un movimiento sencillo, no vamos a soltar el botón en ningún momento. Y ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Por aquí van a aparecer unas rayitas y quiere decir que ya se reseteó este testigo. Entonces vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y aquí está, ya aparecieron las rayitas que les mencioné. Aquí se alcanza a ver que ya aparecen los números, ya se quitaron las letras que dicen INSP. Entonces esto quiere decir que ya está reseteado este testigo. Y ahora lo que hay que hacer es prender el coche para confirmar que en verdad se reseteó esta leyenda que dice INSP. Entonces aquí lo voy a abrir el switch y lo voy a dar ignición. Ya está prendido y efectivamente ya no aparece más la leyenda. Y este sería el último paso de una afinación en este tipo de coches. Y recordemos que pues primero hay que hacerle su servicio y después reseteamos este testigo y sería todo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Por ahí me apóyenme por favor con un like si les sirve esta información. Les mando un saludo y nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto.